comunicación, algo más del 90% corresponde a cómo decimos las cosas y algo menos del 10% corresponde a lo que decimos en sí, a las palabras. Así que sabiendo esto, si yo realmente quiero persuadir, quiero seducir, quiero cortejar, necesito aprender a dominar todas las herramientas comunicativas y no solamente el discurso. Son muchas las herramientas en muy poquito el tiempo. Yo os voy a decir las que para mí son mis favoritas y que de alguna manera deberían formar parte del kit del comunicador. La primera de todas, la sonrisa. La gente simpática persuade, la gente antipática no. La simpatía es uno de los principios de persuasión. Cuando sonreímos, la gente nos percibe como personas extrovertidas, alegres, comunicativas, y a todos nos gusta relacionarnos con gente así. Dos, el contacto visual. Hay que mirar a los ojos a la gente. Es señal de respeto, es señal de seguridad de uno mismo y de honestidad en lo que estamos diciendo. La escucha. ¿Cuánto nos cuesta escuchar? Cuando escuchamos, conocemos muchísimo mejor a la otra parte y somos capaces de dar una mejor respuesta. La imagen, un tema muy importante también. Tiene que haber coherencia entre lo que soy y lo que estoy vendiendo. La coherencia es otro principio de persuasión. Trabajad también en vuestra historia personal, en lo que se conoce como storytelling. Esa historia que os permita conectar y, por qué no, emocionar con los demás. Adaptar vuestra comunicación al interlocutor, y para eso la escucha viene muy bien. Y una palabra que a la gente le vuelve loca, la palabra que más le puede gustar escuchar, es su nombre, así que aprendíos el nombre de la gente. Y voy a terminar con una frase que me encanta, que dice que las pasiones son los únicos oradores que convencen siempre. Así que si tenéis pasión por lo que hacéis, os puedo asegurar que todo vuestro cuerpo, todas vuestras palabras, vuestra voz, van a transmitir pasión, y seguro, seguro que ese va a ser el primer paso para que la gente, por lo menos, se sienta a escucharos. Gracias. Bueno, Marina, yo ahora te hago a ti responsable de que controles que no sea más de 3 minutos. No tengo nada. Yo digo que te hago responsable de los siguientes, porque te dejo de... Vale, no tengo reloj. ¿Te vas a Muy bien, pues lo mío va a depender, bueno, va a depender todo lo que estamos haciendo aquí, pero yo soy, digamos, la de la trinchera. Y yo estoy especializada en social selling. Vamos a ver qué es eso. Voy a empezar preguntando, ¿os cuesta vender? ¿Tenéis problemas para vender? Muchos, ¿verdad? Cada vez es más difícil vender. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado y los entornos han cambiado y el consumidor es más listo de lo que era hace 15 años. Es muy duro. Es muy duro la llamada, es muy duro el mandar un correo electrónico y que caiga en la bandeja de eliminar. Cada día es más difícil conseguir un cliente. Casi, casi es una misión imposible. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y utilizar los nuevos canales de comunicación, que son las redes sociales. ¿Por qué? Fijaros, 9 de cada 10 personas en el mundo están en las redes sociales. Lo que tenemos que es aprender a estar en estos entornos y aprender a relacionarnos. Esta es la metodología que se llama social selling, que no es otra cosa que aprender a relacionarse en las redes sociales, interactuar, buscar clientes objetivos. No es vender. Social selling no es entrar a saco en Facebook, entrar a saco en LinkedIn y tratar de vender. Social selling es seducir. Es establecer una especie de imán en el que vamos a atraer al cliente potencial porque estamos generando un contenido de valor y estamos trasladando nuestra experiencia. Social selling es saber relacionarte. Establecer conversación, decía un señor que yo conozco que tiene ganado, y dice, si no hay conversación, no hay negocio. ¿Y es verdad? Y eso pasa exactamente igual. En las redes vamos a establecer conversación, interacción, acercarnos a ese posible cliente, convertirle en cliente potencial, para al final conseguir esa entrevista que todos vamos buscando, porque al final la venta, en los negocios sobre todo B2B, business to business, así que empresa a empresa, incluso en empresa a persona, al final es un cara a cara. Entonces, muy fácil, social selling es la metodología que nos va a ayudar a relacionarnos y a conseguir, en definitiva, más competitividad, más branding, más ventas. Si tu cliente está en internet, no puedes quedarte atrás. ¿A qué esperas para ponerte las pilas y aprender la metodología social selling? Bueno, aplaudimos porque no me ha aplaudido nadie. Así que a partir de ahora aplaudimos a todos, que no tenga que ir enemistades con nadie. Más natural, ¿no? Bueno, si yo os preguntara cuánto vales, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? Depende para quién, del mundo. Depende para quién. Y si preguntáramos a vuestra madre, a vuestra abuela, ¿qué diría? ¿Vos, mi niña? Más que las pesetas. Pero ahora viene una pregunta muy incómoda, y es, ¿cuánto te pagan? Menos que las pesetas. ¿Pagan lo que vales?
¿cuál es tu valor? Y no me refiero a tu valor como persona, como hermano, como hijo, sino ¿cuál es tu valor en el mercado? Tu entorno, tus amigos, tus familiares, te conocen, saben cuál es tu identidad. Pero para 7.000 millones de personas, tú eres lo que Google dice de ti. Y no sé si sabes lo que Google dice de ti. No sé si alguna vez os habéis buscado. ¿Cómo de fácil es que te encuentren los demás? ¿Qué visibilidad tienes? O si te has planteado que deberías trabajar, tener una estrategia de identidad digital para que la huella que vayas dejando aumente tu valor en el mercado. Hoy en día hay que ser bueno, sin duda, pero es que además hay que parecerlo. Y hay que parecerlo para un nicho específico. Tienes que encontrar cuál es tu nicho. Tienes que cubrir el hueco que están dejando tus competidores para darle aquello que tus clientes necesitan. Tienes que trabajar lo que tu comunicación, cómo estás hablando, qué estás transmitiendo en las redes sociales. Y te puedes hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú te comprarías a ti mismo? ¿Te elegirías como amigo? ¿Te elegirías como pareja? Bueno, Yago, pero todo esto que me estás contando suena a trabajo duro y un montón de tiempo. Trabajar hay que trabajar, pero no se trata de trabajar duro. Estoy seguro de que todos sabéis trabajar duro, pero también estoy seguro de que no todo el mundo tiene un alto valor en el mercado. Y respecto al tiempo, sin duda, vais a tener que tener paciencia y va a tener que pasar tiempo, pero es que el tiempo va a pasar de todas formas, así que aprovechadlo. La clave es aumentar tu valor. ¿Y cómo puedes aumentar tu valor? Mejorando tú, mejorando como persona, mejorando tus habilidades, teniendo una actitud mejor. Me da igual que estés limpiando por 6 euros la hora, joder, sí, a lo mejor te pagan 7. Trabaja más en ti mismo que en tu propio trabajo. Y el objetivo de todo esto es que un día alguien, una gran empresa, tu cliente ideal, descuelgues el teléfono y te digan, te queremos contratar. Sabemos que tu valor es alto, pero tenemos un poquito menos de dinero, te dicen la cifra y tú dices, por una mañana de duro voy a cobrar eso. Pero claro, te haces el duro y dices, mira, ¿sabes lo que te digo? Que sí, voy a apostar por vosotros. Quiero trabajar con vosotros a largo plazo. Así que bueno, ya ganaremos pasta en el futuro. Vuelta así. Y bailas, o sea, eso es marketing de atracción. Realmente, si tienes una buena identidad digital, no vas a tener que vender nunca. Y os aseguro que no es sencillo, pero de verdad que merece la pena. Hola, ¿qué tal? Soy Jaume. Gracias a Cristina por dejarme compartir estos momentos con todos vosotros. Y como que me dijo que no tenía, para hacer transparencia, me he traído las mismas, porque he querido hacer dentro de la marca personal un decálogo sobre branding, como decía Juanma, o sobre marca, que quería compartir pues con todos vosotros. Y ahora Juanma me ayudará un poquito por los 10 puntos, vamos. Tu marca personal clave en el éxito de la marca de tu empresa. Os propongo 10 puntos, pinceladas básicas a la vez que útiles para conseguir una marca duradera, diferenciada, verdadera y útil para todos los que te rodean. El primer punto sería define, crea, construye, da a conocer y mantén el día a tu marca. 2. Tu marca es una huella única, intransferible, identitaria que evoluciona junto a ti. 3. Haz que tu marca cause sensación. Haz que te recuerden. Diferénciate. Sé tú mismo. 4. Habla. Escucha. Difunde y potencia la bidireccionalidad en el mensaje de tu marca. 5. Exprime los canales digitales. Pero no te olvides del job line. Tu marca te lo va a agradecer. 6. Aplica las 4 C's. Constancia, consistencia, claridad y clarividencia para expandir tu marca. 7. Olvida por el bien de tu marca los trolls, los smoke makers o vendedores de humo. Y envidias que te acompañarán siempre. 8. No ceses de buscar sinergias para expandir tu marca. 9. Entrena tu marca a través del liderazgo. Siempre influirás en los demás. Y 10. Sobre todo, networking, networking y networking. Muy buenas a todos. Yo quería compartir con vosotros una cosita que en realidad es sencillamente recordaros algo que ya sabéis. Pero antes de eso, os voy a contar una historia que siempre me cuenta un amigo mío que es terapeuta infantil
y que me hace mucha gracia porque dice, y esto lo vamos a entender muy bien los que somos padres, que los niños no nos hacen ni caso a las cosas que les decimos. Y él lo que comenta siempre es que en realidad los niños lo que hacen es prestar atención a tu respiración, a la respiración de los adultos. Prestan mucho más atención a nuestra respiración que a las palabras que les decimos. Han comentado antes que soy actriz de doblaje y el consejo que más me ha ayudado a lo largo de mi carrera profesional ha sido: Mamen, respira como tu personaje. Si respiras como ella, te acabará saliendo la voz y la emoción que ella tiene. Acabarás empatizando con su aire, con su estilo. Os cuento todo esto porque la mayoría de vosotros aquí sois emprendedores, tenéis ciertas situaciones, como esta, por ejemplo, en la que hay que hablar en público, otras, por ejemplo, que tienes que hacer presentaciones ante inversores. Javier Cámara lo sabe muy bien, que te pones muy nervioso porque te juegas mucho en esas historias, en entrevistas de trabajo, por ejemplo. En cualquier otra situación en la que os estéis jugando cosas y de repente veáis ese acelere de adrenalina, respirad. Sobre todo, la respiración es el primer paso. No, eso no es un bucle, ni es una pescadilla que se muerde la cola, no. Hay un primer paso que es la respiración. Y si respiras tranquilo, como tu personaje, al final actuarás de forma tranquila. Entonces os propongo una tarea para casa, que cuando veáis la próxima película o una serie de televisión, decidáis qué personaje queréis ser en vuestra próxima presentación ante el público o ante clientes. Y os fijéis cómo respira esa persona. O si tenéis algún ídolo en vuestros... algún CEO de alguna empresa que tenga ahora mismo, por ejemplo, con internet, es súper fácil verse ponencias de gente que realmente te inspira. Pues mirad cómo respiran ellos y imitadles. Sencillamente, repasad todas esas cositas que esa persona hace y sobre todo, fijaos en la respiración. Porque como digo aquí en el cartelito, que luego veréis, eres como respiras. Mi nombre es Julio Iglesias, soy TEDAS, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y coach. Mi especialidad, basada en mi experiencia, es la gestión y desactivación del miedo en la toma de decisiones y en el logro de objetivos tanto personales como profesionales. El miedo es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Esto es algo que nos diferencia del resto de las especies. Tememos cosas o situaciones que no nos han ocurrido y que quizás nunca nos ocurran. Por lo tanto, el miedo es la emoción perfecta para ser infeliz, intolerante e ineficaz. Yo os pregunto, ¿se puede aprender a ser valiente? Supongo que sí. ¿No sabes qué enseñarlo? ¿Se puede actuar valerosamente tan solo por la fuerza de la voluntad? Porque una cosa es ser valiente, una cosa es saberlo todo sobre la valentía y otra cosa muy diferente es ser valiente. Como una cosa es saberlo todo sobre las aves y otra cosa muy diferente es saber volar. Aristóteles decía que no se puede llamar valiente aquel que no siente miedo. El impávido, como él decía, el que no percibe el peligro, es un loco o un insensible. Solo es valiente aquel que actúa a pesar de su miedo. Os pondré un ejemplo. Imaginad que vais paseando por un pueblo de montaña y veis como una persona cae desde un puente a un río de aguas bravas. Levantar la mano, los que reaccionaríais con un acto de valor lanzándoos al río para salvarle la vida, aun sabiendo que podéis perder la vida arrastrado por la corriente o estrellado contra las piedras. ¿Cuántos os tiraríais a salvarme? Bien, no. Estos que habéis levantado la mano, si os dijese que esta persona que ha caído la habíais avisado reiteradamente del peligro que suponía asomarse a la barandilla y habría desoído esa prevención, ¿arriesgaríais vuestra vida por salvarla de él? Sí, no. Y si os digo que es un niño el que ha caído al agua, ¿cuántos os tiraríais? Alguno más, ¿no?
Si os digo que ese niño es vuestro hijo. Ha habido una diferencia entre 3-4 personas y el resto de la sala. Como veis, el secreto para ser valiente consiste en un juicio de valor, consiste en un juicio de inteligencia y en buscar un valor fundamental para vosotros que sea más importante que vuestro miedo y os impulse a actuar en su defensa. Así, un carácter miedoso puede sacar un acto valeroso. Todos hemos sido valientes, todos podéis ser valientes, lo acabáis de demostrar. Luego, yo os animaría a que buscaseis ese valor fundamental en vuestra vida, en vuestra empresa o en vuestros objetivos, que sean más importantes que vuestro miedo y que os impulsen a actuar con determinación. Luego podemos seguir hablando de cómo recuperar el control de la situación, de cómo buscar la motivación específica, de cómo contrastar toda la información, de cómo encontrar la solución creativa que se adapte perfectamente a nuestra persona, de cómo desarrollar el cumplimiento del deber, de cómo sacar el coraje y el valor para, en definitiva, afrontar y superar nuestro miedo. Todo esto es lo que yo enseño a través de dinámicas en los talleres y cursos de gestión y desactivación del miedo. Espero seros de ayuda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar y llevo 17 años creando negocios en Internet, ¿no? Pero suena un poco como Alcohólicos Anónimos. Bueno, me llamo Óscar y también. La verdad es que he visto y he hecho prácticamente de todo, ¿no? He creado negocios que han funcionado bien, otros que no han funcionado tan bien, pero realmente he aprendido mucho, ¿no? Y quizás, claro, yo al final una de las cosas que hice fue vender una startup en la que nadie creía, que cambió, que viró, que completamente se transformó de lo que inicialmente teníamos pensado por varios millones de euros. Fue una auténtica coña, la verdad. Me encantaría decir que tenía el plan perfecto, que estaba todo planificado, pero fue iteración tras iteración, esto que ahora llaman pivotar, que es básicamente me voy a pegar una leche, voy a intentar girar a tiempo. Entonces luego fue un cúmulo de casualidades que al final pues, las cosas terminan por funcionar de una forma u otra. Pues claro, quieras o no, pues en este mercado donde hay mucho charlatán, mucho vendehumos, mucho autoproclamado gurú, que realmente pues, imparte cátedra de emprendimiento desde una cómoda clase en una universidad con su sueldo, para mí la gente me ha preguntado, oye, Óscar, ¿cuál es la clave para emprender? Si pudieras volver atrás, ¿qué es lo más importante? Cristina me ha dicho, lo tienes que decir encima en 3 minutos. ¿No? Entonces ahí, claro, me lo han preguntado muchas veces, que eso no, pues uno al final, aunque sea a base de equivocaciones, pues adquiere un cierto beneficio de la duda, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me doy la vuelta y les digo, dar cera, pulir cera. Claro, la gente me mira como dice, ¿te has vuelto loco? Quiero el truco, quiero la técnica, quiero ese secreto mágico para crear negocios de éxito dentro o fuera de Internet, ¿no? Entonces, claro, a mí me viene a la cabeza la película de Karate Kid. Yo creo que corría el año 1984, yo tenía pues, aproximadamente 8 años y Daniel San era mi héroe de la juventud, ¿no? Increíblemente, esa película tuvo un gran impacto en mi vida de joven y luego más también un impacto profesional, ¿no? Pero ya mi héroe ya no era Daniel San, era el Miyagi. Señor Miyagi le enseñaba el karate no a base de golpes y patadas y mamporrazos para cargarse a los malos malísimos estos ochenteros de los Cobra Kai, sino a retirar, a lijarle el suelo, a lavarle el coche, a cuchillar el parqué, vamos, le hacía esta serie de cosas y el chico no entendía, él quería aprender a pegar, quería la patada, quería el golpe maestro, ¿no? Y me recuerda a muchos emprendedores que buscan esa técnica, ese truco, esa herramienta, esa aplicación, esa clave que les va a catapultar. ¿Qué tiene esto que ver con emprender? Pues tiene todo que emprender, porque realmente para mí la clave del emprendimiento, lo más importante que he aprendido yo después de estos 17 años, es que todo está en la cabeza. Es lo más importante de todo. Tenéis que aprender las técnicas de generación de audiencia y las técnicas de monetización, eso es súper importante, todo lo que estamos hablando, todas esas cosas no hay que dejarlas de aprender. Pero lo más importante es trabajar tu desarrollo personal exactamente igual y poniendo el mismo hincapié que pones en todas estas técnicas. Porque al final ese desarrollo personal, esa mentalidad, es lo que te va a permitir perseverar, tener esa paciencia, tener esa tenacidad para luchar esa montaña rusa emocional que es el emprendimiento, levantarte, saber salir de tu zona de confort y tantas otras cosas que nos van a contar hoy, que estamos viendo hoy, se traduce en eso, ¿no? En trabajar tu desarrollo personal y eso es mi tip para todos vosotros. Gracias.
Hola a todos, buenas, soy Borja Girón. Están poniendo el listón muy alto, así que estoy intentando recordar las cosas que os quería contar en 3 minutos. Pero bueno, yo lancé mi blog hace aproximadamente 3 años, lo reestructuré, porque una de las cosas en las que fallé al principio fue en hablar un poco de todo, porque si no, pensaba que no iba a llegar a todo el mundo, necesitaba un montón de visitas, y a partir de ahí luego me di cuenta que cuando me centré en algo más específico, espero que no se haya roto, me centré más en un tema que controlaba más, que me gustaba mucho más, la cosa empezó a cambiar, la cosa empezó a funcionar mucho mejor, la gente empezó a identificarme como experto en un nicho, en SEO, SEO para bloggers, más específico aún, y a partir de ahí esto empezó a crecer. Luego también uno de los errores que cometí fue no contratar un gestor, pensar que yo era capaz de hacer la declaración de la renta, como había hecho siempre, y obviamente metí la pata. Estuve leyendo un montón de blogs, un montón de artículos, intenté hacerlo, creía que lo había hecho bien, lo hice mal, perdí dinero encima, o sea, algo increíble. ¿Y qué saqué de todo esto? Bueno, que hagáis lo que realmente os apasiona, algo que realmente os gusta, algo que realmente sabéis y de lo que podéis ir aprendiendo cada día. Y el resto de cosas que están ahí a la hora de emprender, dejádselas a otros. Delegar, que eso es otra de las cosas que aprendí y que ahora estoy empezando a hacer. Proyectos que tenía que no están creciendo o que no me interesan ya tanto tocarlos, los pueden hacer otras personas que lo saben hacer y lo van a hacer mejor que yo. Y luego, por último, quería comentaros también con respecto a los blogs, que es algo que os aconsejo que creéis vuestro propio blog, ya sea para vivir de él, ya sea para aprender, casi para cualquier cosa, para trabajar vuestra marca personal y encontrar un trabajo mejor. Centraros en un nicho, como os he comentado, pero luego también diferenciaros. No hagáis lo que hace todo el mundo. A mí me ha permitido diferenciarme muchísimo Periscope, vídeo en directo. La gente confía muchísimo más en vosotros cuando os ven, cuando os pueden preguntar en directo. Obviamente aquí en networking es muchísimo mejor que todo eso, pero para llegar a las personas, ahora mismo para mí es lo más importante. ¿Qué hice para diferenciarme? Hay muchísima gente metiendo también vídeo en directo. No hay tanta, la gente se echa un poco para atrás, no quiere mostrar su cara, no quiere... Estamos saliendo a la calle y la gente nos está viendo y nos da un poco de vergüenza mostrar nuestra cara al mundo en internet. Pero bueno, yo lo que hice fue una transmisión de 24 horas y simplemente eso es lo que hacía o lo que me gustaba contar, lo reestructuré, puse unos horarios y empecé a hablar, 24 horas. Al principio parecía una buena idea, luego pasaron 6 horas y ya no me parecía tan buena idea. Pero bueno, me había metido ahí, decidí hacerlo y lo hice. Y a partir de ahí, pues muchísima gente me conocía a través de eso, así que es simplemente hacer algo que os gusta y más tiempo que el resto de las personas. Básicamente eso, así que espero que cogáis algunos tips de los que estoy comentando, de los que os comentan ellos. Yo estoy cogiendo un montón de consejos que están dando. Y estoy sonriendo también un poquito. Así que muchísimas gracias a todos. Que disfrutéis del evento y nos vemos por aquí luego para el networking. Gracias. Hola, ya van llegando el final y entonces, claro, ya nos van quitando temas, ¿no? Cuando Cristina me dice, tienes que hablar Raiko 3 minutos con 1 minuto de Mediterránea, sobre algo o tal. Bueno, sí, yo sí, la única cosa que te pido es que me dejes para el final, porque yo quería escuchar lo que hablaban ellos para no repetir. Por respeto a ustedes, ¿no? Por respeto a ustedes. Si hubiéramos repetido algo, ¿verdad? O hubiéramos sido muy machacantes, pues les hubiera dolido a ustedes en el alma. Bien, soy Raiko Lorenzo, no soy colaborador de Tips para la tele, ¿no? Soy los pocos que lo soy, estoy abierto a hablar contigo después. Y aunque soy alumno de Francisco Umbral, no vengo a hablar de mi libro, ¿vale? Pero sí, he visto muchas caras aquí dentro, he visto muchísimas y además ya grandes amigos aquí dentro, y he visto caras de ilusión, he visto caras de ilusión. Y la ilusión es tu mejor traje, la ilusión, como decía antes Marina, o sea, esa sonrisa, esa ilusión que transmites cuando quieres ser emprendedor, no la tiene el empresario, no la tiene el empresario. Entonces tienen que aprovechar esa competencia transversal, por llamarlo de alguna manera, que tenemos, ¿no? En segundo lugar,
que no se ha hablado aquí, pero lo podemos seguir hablando y seguramente saldrá a la palestra más adelante, la información. La información, el poder. Está muy bien trabajar nuestra marca personal, por supuesto que sí, y por supuesto que si trabajamos en nosotros mismos podemos dar un mejor servicio al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, señores, miren lo que hay en el mercado. Y no copien, no sean chinos, joder. ¿Vale? Mejoren lo que hay en el mercado. Pónganle esa ahí de innovación si quieren, ¿no? Es decir, por un lado ilusión, por otro lado información. Yo cuando voy a enfrentarme a un cliente, o cuando voy a negociar con una operación, etcétera, etcétera, dentro del holding en el que trabajamos, yo me sé todo de esa empresa, todo. Y todo eso, ¿cómo se encuentra, cómo se busca? Preguntando en internet, de donde sea, pero infórmense, la información es poder, ¿vale? Método de información, ya hay una tubería por ahí. Método de información, ¿qué más utilizo? La observación. La observación es un método de recuperación de información gratuito, lo voy a repetir. La observación es un método de información de recuperación de información gratuito, ¿no? ¿Miren otra vez? Observen, señores, no miren, observen, de verdad. Yo no soy experto en nada, yo tengo una pelea con Cristina en esto, porque cada vez que escucho lo de expertos en tips para emprender, me meto una castaña, porque de verdad, no soy experto en nada, eso lo tiene que decir la gente, ¿no? Pero sí soy experto en una cosa, sí soy experto en una cosa que es en darle tortas, ¿no? Por lo tanto, recuerden, ideas, o esa ilusión que van a tener las ideas, información, por supuesto, errores, por supuesto. El emprendedor se va a equivocar. Yo me he equivocado tantas veces que daría para 8 o 10 charlas de estas, no de 3 minutos, sino de 30 horas, ¿vale? Me he dado castañas impresionantes. Aprendan de ella, porque es la única manera de ser realmente diferente. Ya hemos hablado mis compañeros de esa diferenciación, luchen por ella, porque al final siempre va a haber alguien mejor que ustedes, siempre. En un momento determinado, en una zona geográfica, etcétera, 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 y si no, que se lo digan a nuestro vecino Cristiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre. Por lo tanto, los proyectos emprendedores que tengan, las ideas empresariales que tengan, busquen esa diferenciación, háganla notar, y de verdad y de corazón, equivóquense, ¿vale? Pero equivóquense con estrategia, que es lo que vendo yo, ¿no? Equivóquense con estrategia. ¿Por qué? Porque al final, si por lo menos tienes estrategia, bueno, puedes cambiarla, pero si no tienes estrategia y te sale bien, el aprendizaje negativo, ¿no? Porque has tenido una suerte de carajo, ¿no? Entonces, equivóquense, pero con estrategia, ¿vale? Pues muchas gracias. Ahora sí que ya no tengo nada que decir, yo creo que lo han dicho todo. Muchas gracias por venir. Yo soy Silvia Saucedo, soy orientadora profesional, me podéis escuchar en Silvia Orienta los jueves de 8 a 10 de la noche, ya mete la cuña. ¿Pero aquí dónde? Radio Guadalquivir. Claro. De hecho, si son las 8 ya estaremos en el programa. Lo que yo quiero deciros es que como orientadora lo que tenéis que hacer en primer lugar es un ejercicio de autoconocimiento. Autoconocimiento de uno mismo, para que sepáis cuáles son vuestras competencias, para qué servís, qué valor podéis dar vosotros al mundo laboral, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, tener objetivos claros, como dice el título que yo le he puesto a esta charla de 3 minutos, pisa fuerte. Yo me traigo tacones y todo, yo siempre voy en botines, pero hoy para pisar fuerte me he traído los tacones para que piséis fuerte, para que no os dé miedo, como decían mis compañeros, al fracaso. Miedo a caeros y a levantaros de nuevo. Los grandes emprendedores se han caído millones de veces, ¿vale? Vosotros tenéis que crear ese autoconocimiento para crear ese objetivo y sobre todo soñar alto pero con los pies en el suelo, ¿vale? No dejéis nunca de soñar, los sueños se cumplen. Tenéis el ejemplo que para mí esto es un sueño, estar rodeada de toda esta gente que está aquí, de los que están por aquí, de todos vosotros, para mí es un sueño hecho realidad. Ya cumplí un sueño en marzo que reunía 300 personas para hablar de marca personal en Sevilla, en mi pueblo además, fijaros. Hoy estoy cumpliendo otro sueño. ¿Con qué? Con curro, trabajando mucho, con constancia, con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con paciencia. No dejéis de soñar, ¿vale? Bueno, pues ahora, uy, se me cae el móvil porque todavía no he sido capaz de verlo de la Wi-Fi. Alguien que nos diga aquí la clave. ¿Cuántos no han encontrado la clave de la Wi-Fi? ¿Eh? Ah, ¿qué quieres decir? Se nota que soy de pueblo. De pueblo pequeñito, no de pueblo grande como tú. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a aprovechar también. Vamos a poner aquí un decálogo del emprendimiento para que podáis hacer fotos y subirlas a las redes, ya sabéis, con el hashtag tips para emprender y @tipsemprender, que es nuestro Twitter.
Bueno, la verdad es que he aprendido mucho. De hecho, voy a aprovechar luego para pensar más y os voy a copiar, o sea, con tal descaro del mundo. Luego ya, si queréis, soy el derecho de autor, vais a ver mi charla. Bueno, claro, si no, no hay que hacer. Bueno, y ahora vamos a dar paso en la sala a un emprendedor. Necesito un emprendedor voluntario que no tenga nada que ver con tips para emprender. ¿Emprendedor o emprendedora? Bueno, que no, sí, uno. Allí hay una mano. A ver, la... Bueno, ya he señalado a la chica, a la de aquí, la de la de la última fila. Vente para acá, que el asunto es que no puede. Venga, bravo, bravo. Vente para acá, cuéntanos, tienes un minuto para contar lo que haces y a ver si hay suerte y haces algún business. ¿Eh? Te van a dejar un micrófono ahora mismo. Y cuéntanos qué es lo que haces, ya sabes. Hola a todos, bueno, pues yo soy una reinventada que seguro que quiere muchísimo, he estudiado una ingeniería como muchos, pero viajé bastante y cuando volví a España en 2013 en plena crisis decidí empezar a hacer algo, ¿no? Y me gustaba mucho viajar. No importa, te digo perfectamente. Me gustaba mucho viajar y entonces dije, ¿cómo puedo viajar desde mi enano pueblo? Y empecé a hacer intercambios de idiomas, empecé a dar clases de español online, me funcionó muy bien. Creé una escuela de español online y a día de hoy ahora formo a personas para que creen sus propias escuelas online. O sea que está franquiciando. O no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado. Pero estamos en ello, o sea, estamos ya en pleno. ¿Alguien aquí se ocupa de franquicias? Lo digo porque ya a lo mejor luego podéis ponernos de acuerdo para que le digáis cómo tiene que franquiciar. Bueno, ¿cómo te localizamos por si queremos algo? Bueno, mi página web es mi marca personal, beatrizmora.com. Y luego, aparte, dentro de mi página web, soy enseñando español online, que es donde formo a personas a crear su propia escuela, y mi propia escuela también para enseñar español. Que a algunos nos hace falta recordar eso si va con H o con V o con acento o sin acento. Muchísimas gracias. Bravo. Bueno, y ahora tenemos una pequeña mesa de debate. Habrá debate, no va a haber mesa, eso parece claro. O sea, pues no creo que vaya a estar.